Buenas tardes, señorita Ivonne. Un placer tenerte en mi podcast. Sería esto, supongo. Debo. Es el primero que hago, entonces el primer tema va a ser sobre feminismo. Es una buena forma para empezar antes de que otros idiotas se metan a esto y empiecen a verlo con machismo. Y a lastimar a niñas y chicas que se meten siendo inocentes y jóvenes. Entonces empecemos por, si quieres presentarte, ¿cuáles son tus muchos títulos? Para que después no empiecen a pelear que quién es esa niña. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué está diciendo eso? ¿De dónde lo sacó? ¿Qué? Ay, es que me imagino después eso. Bueno, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Simón Romero. Yo soy licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y bueno, actualmente estoy cursando estudios de maestría relacionados con el campo de la educación y la pedagogía. Estoy haciendo una maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación. Bueno, más o menos un poco tengo desde que estaba en el colegio, es decir, hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, he venido muy vinculada como a los movimientos sociales y políticos. En la universidad también hice parte de una organización y bueno, como que todo el tiempo he estado activa como en este tema. Ya soy feminista o comencé a acercarme a estos temas hace aproximadamente unos 10 años, tal vez. Y bueno, yo soy militante de la Unión Patriótica, hago parte de un colectivo que se llama el Colectivo León Zuleta. Nosotros y nosotras pues hacemos énfasis en el trabajo por los derechos de las personas LGBTI, pero también abordamos mucho el tema de la liberación sexual. Entonces, como que van de la mano desde una perspectiva política, evidentemente. Entonces, bueno, y pues he hecho parte, digamos, de varios procesos comunitarios con mujeres. Y bueno, eso es más o menos un poco como la trayectoria que tengo. He sido docente, investigadora, pues he sido gestora social y comunitaria. Y bueno, pues ya está. Ojalá se note en lo que hablemos y no tanto en todo lo que, tanto título y tanta vaina. Ojalá, ¿Esa? pero es súper que todo eso que has hecho es poco común y aparte es poco común en nuestra comunidad. Bueno, más o menos. Más o menos, la Hay gente, unos que... me parece que hay gente muy inteligente y muy preparada. Eso me ha sorprendido gratamente de la comunidad. La comunidad que es muy... Bueno, que tiene gente chévere. Yo te quería... Exacto. Que te quería preguntar es sobre cómo empezaste con el BDSM, cómo lo conociste. Bueno, yo me acerqué al BDSM, creo que ya voy a cumplir como 3 años, no es mucho tampoco. Tenía como una pareja vainilla y a él como que le interesaba mucho el tema. Yo he estado como curiosa. Bueno, después me di cuenta, obviamente, que tenía muchas prácticas del BDSM en mi vida cotidiana, pero digamos que no, como lo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Que en lo privado como que asumimos prácticas, pero no sabemos pues cómo se llamaba ni a qué correspondía. Pero así con juicio, digamos, hace 3 años y pues nos acercamos a la Corporación BDSM Colombia y bueno, desde allí como que aprendiendo siempre, creo yo, pues Interesante. como este proceso. ¿Y cómo fue tu rol como sumisa y feminista? Bueno, eso siempre ha sido como un debate y digamos que últimamente he escuchado muchas opiniones al respecto. Digamos porque la gente generalmente entiende, pues no entiende del feminismo, ¿sí? Y da como juicios de valor sin conocer un poco qué es lo que hacemos, ¿sí? Digamos que uno de los ámbitos tiene que ver de la lucha feminista, tiene que ver con la erradicación de las violencias en contra de las mujeres y de las violencias basadas en género, pero no es el único ámbito que abordamos las feministas. Las feministas también luchamos por hacer un ejercicio decidido de nuestros derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, que pasan por eso, por ejercer una sexualidad libre, que no necesariamente esté atada siempre a las prácticas heteronormativas que nos han enseñado, y creo que ha sido el feminismo el que me llevó también a, de una manera muy tranquila, al BDSM, porque el feminismo lo que hizo en mí fue como posibilitar este tipo de reflexiones, que pasan también por la sexualidad, que pasan también por entenderme como sujeto en el mundo, que pasa también por
aceptar mi cuerpo, que por ejemplo el BDSM también ha sido como súper chévere y súper clave en este proceso. Entonces, para mí no han sido como discusiones antagónicas, sino creo que al contrario, complementarias. Ese ha sido mi proceso. Lo que pasa es que las personas siempre emiten juicios de valor porque desconocen un poco qué es lo que hacemos. Y a veces me parece gracioso porque creo que los más excluidos de los excluidos somos los BDSM. Digamos que el resto, las feministas hemos ganado un lugar, las poblaciones LGBT hemos ganado un lugar. Y nosotros obviamente como abordamos otras temáticas que son mucho más fuertes, digamos, deberíamos ser un poco más amplios en nuestra perspectiva, pero así terminamos siendo muy conservadores. Entonces, hace poco escuché que era un dominante preocupado porque había una sumisa en un espacio de sumisas que era feminista, entonces es que peligro. Pero bueno, eso pasa a la gente. En el costurero. Sí, en el costurero. No sé qué tanto puede hacer la ignoración derecho, pero pues bueno, eso pasa. Pero sí, obviamente hay que tener claro un poco la diferencia entre violencia basada en género y los consensos que hacemos en las prácticas BDSM, como debemos entenderlos, que son juegos de sesiones de poder, ¿sí? Y todo lo que nosotros hacemos pues está no seguro y consensuado. Yo creo que esa es la diferencia fundamental, ¿sí? No quiere decir que en el BDSM no existan violencias basadas en género, pero no son nuestras prácticas. Sino hay ejercicios y hay relaciones que, digamos, pueden darse como cualquier otra relación, derivar en violencias basadas en género. Excelente, mujer. Me siento muy feliz de haberte traído a mi primera entrevista. Ay, qué pena, gracias, no, una No, es bonita. en serio. Sabes mucho del tema. Es lo que exactamente yo quería. Yo de eso no sé más de lo que aprendí en la universidad y no me meto en esos temas porque ya te dije, uno de hombre solamente puede estar Sí. viendo sus privilegios y diciéndoles a otros, venga, cállese. Es lo único que yo me meto en eso. Pero bueno. Pero en serio me encanta que sepas tanto. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué opinas de las dominatrices? Que son, en mi opinión, mucho más pasadas que muchos amos. No, mira, a mí me parece que el BDSM es un ejercicio en su conjunto que empodera de diferentes maneras. Sí, si tú me preguntas a las mujeres, nos empodera de distintas formas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, pues no sé si más pasadas, porque es que en este ámbito no hablamos de eso, porque entre gustos los colores, ¿no? Pero me parece genial, un poco más desde la perspectiva sumisa, por ejemplo, sumiso. Eso me parece un poco más disruptivo todavía con toda esta norma heteropatrial, digamos, Súper. entender que haya un hombre que quiera como ceder ese lugar de poder y entregarlo a una mujer, me parece que eso es genial. Por ejemplo, o sea, nosotros hacemos muchos ejercicios que son muy disruptivos, pero como que nos da miedo ponerle nombre. Pero sí, en términos generales, sí vamos contra todo este tema pues de la sexualidad, como nos lo han enseñado, ¿sí? Es muy normativa. De cómo deben ser los cuerpos, de cómo se folla, de qué debe sentir, y bueno, todo esto está así. Lo que nosotros hacemos es como romper con todo eso y como tener otra posibilidad de experimentar esta situación. En realidad, con las dominatrices, mira, yo creo que la violencia o los casos de violencias, siempre en esto hay que tener mucho sentido de autocuidado y también de respeto por el otro, ¿sí? Efectivamente, si bien yo siempre he trabajado como desde la perspectiva de las mujeres, es muy importante también que tengamos una educación en el autocuidado y cómo poder diferenciar una relación que puede ser abusiva en un momento y que ya pasa lo que nosotros y nosotras hemos acordado que debería ser una relación, un vínculo de ese, un compañero de juego, bueno, tantas formas de practicar que pueden existir. Sí, pero pues nada, creo que las chicas, lo que hablábamos con varias cosas que han pasado de situaciones de violencia, si es, pues seamos sumisas, switch o dominatrices, pues nos cuidamos entre todas, porque es que la dominatriz también puede estar en una situación que le puede generar también Algún una peligro. situación de riesgo, y ha pasado, entonces pues creo que juntas estamos como pues construyendo acá y generando como estos espacios.
Esa es la idea. Mucho, muchísimas. Hay que entender que nadie nació aprendido. Y muchos llegamos a aprender. Yo, Total. cuando uno empieza estos medios, hacer estos videos, sirven para que las personas aprendan. Por ejemplo, esto de feminismo y de SM no es muy común. No es, o pues he visto que hacen foros y estas cosas, pero por ejemplo no los graban, no los editan, no los suben para que las personas aprendan. Si no lo cogiste en el momento, te lo perdiste. Y es Sí. algo que se necesita, el conocimiento tiene que transmitirse a todos. Para eso es el internet. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Bueno, volviendo entonces, por ejemplo, quería preguntarte, por ejemplo, que yo te decía de que el que más me gusta a mí es el de Little Daddy, que es de los más controversiales que puede haber por eso de la pedofilia. Sí. Es supremamente gore ese tema. Pero lo que decíamos del sano, seguro y consensuado, son si son adultos. Pero, por ejemplo, digamos, ¿tú qué piensas de eso? Y de Bueno, esas chicas. yo creo que lo que pasa es que a veces estas discusiones se nos vuelven como si fuesen la vida misma, ¿sí? Y se nos olvida, o al menos en mi vida el BDSM es una parte fundamental que me ha aportado y me ha definido y me ha ayudado a entender lo fuerte que soy. Bueno, entonces como que siempre estamos en estos espacios y se nos olvida que estos son juegos y juegos que exploran el erotismo y que hacen cumplir nuestras fantasías, pero juegos entre mayores de edad. Sí, entonces, el que yo quiera explorar esto, sí, el que encuentre un compañero que quiera hacer que esa fantasía para mí sea posible, me parece una cosa maravillosa. Entonces, yo no creo que los BDSMeros estemos en este nivel de estar juzgando estas prácticas, que sabemos que son sanas, que son seguras, que son consensuadas, que ya hemos hablado que son acuerdos entre mayores de 18 años, ¿sí? Y pues si está chévere para las personas que lo hacen, pues a mí eso me parece que es genial, ¿sí? O sea, cumplir una fantasía de verdad es una cosa, es increíble para el desarrollo de la sexualidad, en serio, de Sí. verdad es una cosa importante, ¿sí? Es reveladora y si encuentras a alguien con quien hacerlo es maravilloso. Desde que haya respeto, desde que haya consenso, desde que estemos entre mayores de edad, pues finalmente no seré yo la que te va a juzgar a ti por hacerlo o no hacerlo. O sea, por eso insisto, los excluidos de los excluidos no podemos seguir haciéndole como juego a esto. Al igual que el PED, por ejemplo, ¿sí? Pues ya sabemos, no es zoofilia porque yo no voy a tener una práctica con un animal, ¿sí? Digamos, silvestre o doméstico, si no estoy con un compañero, con una compañera de juego, que quiero ocupar ese rol. Entonces, pues, ya está. O sea, ahí no hay más discusión para mí, ¿no? Obviamente, ¿no? Para mí no, ahí no hay más discusión. ¿Sí? Si a mí me gusta ser gata, pues ya está. ¿Sí? Otra cosa es diferente a la gente que es pedofílica, ¿sí? O que es zoofílica, digamos que eso ya se sale, digamos, de nuestros. Técnicamente no está en nuestra comunidad. Que no está, no está, no hace parte, entonces no nos podemos devolver 20 veces a la misma discusión, pienso yo, ¿no? Sí, aunque esta discusión, cada vez que llega una nueva generación, se Se da. da. Cada vez que llega una nueva generación a la comunidad, porque eso es un caso de 3 años, estoy seguro que ahorita que volvamos después de la pandemia, otra vez va a haber gente nueva, otra vez va a tocar hacer todas estas cosas. Pero son Sí. temas que se tienen que dar para que se solucionen y estas nuevas personas lo adapten y lo asuman. Sí, ¿Cómo lo hay ves, una amor? cosa que me parece interesante es pensarlo desde otra perspectiva, ¿sí? Es, digamos, cómo nosotras entendemos la sexualidad como algo dinámico y como algo que se transforma en prácticas, que es lo que nunca nos habían enseñado, es decir, a uno de niño le dicen cómo deben ser las cosas, o cómo debe funcionar tu cuerpo, a quién debes querer, entonces, por ejemplo, aquí es niño, cosas Mujer. de esas, ¿sí? Pero la sexualidad es una cosa dinámica. Sí, entonces somos sujetos que podemos subvertir, digamos, estas maneras de vivir y entender la sexualidad. Yo creo que ya deberíamos es ir apuntando esas discusiones, ¿sí? Para poner un poco más en el contexto de no y ya, sino por qué hacemos estas cosas y por qué son tan importantes. Sensación. Por ejemplo, hay algo que tiene el BDSM que me encanta. Y es que las personas aprenden a decir, por ejemplo, palabra de seguridad.
la palabra seguridad debería pasarse al mundo vainilla, o por lo menos el sistema de semáforo también. Sí, y muchas otras. Mira, yo, a mí la verdad, por ejemplo, nunca había tenido tanta comunicación con compañeros como la tengo ahora. O sea, por ejemplo, antes podría tener como una relación sexual con alguien casual y ya como que, fa, sí, pasaba. Pero digamos, para nosotros la comunicación es un elemento central Sí. y eso no pasa en el mundo vainilla. A mí eso me parece que es muy valioso, ¿sí? De hecho, alguna vez en una charla que di con una amiga, en la corpo decíamos que este el sano seguro consensuado debería ser para la vida, no solo para las prácticas BDSM. Y otra cosa también es como ese empoderamiento que te ofrece, esa posibilidad de decir no me gusta esto, si me gusta esto, tú, yo antes a veces no pensaba esas cosas, o sea, digamos que como que tenía prácticas y como que, pero ya ahora sé que me gusta, que no me gusta, también veo que mis límites pueden cambiar, eso no pasa en el mundo vainilla y yo por eso rescato tanto el BDSM. Pero como desde esta perspectiva, ¿no? También un poco más reflexiva, no solo desde la técnica, que está chévere, yo lo respeto para los demás, pero pues también me gusta mucho el tema del autocuidado. Muchas cosas lindas que ni siquiera nosotros los practicantes del BDSM vemos. Nosotros tenemos unas prácticas de cuidado del otro muy lindas también. Sí, es curioso. Entonces, Eso sí. eso, pues creo que nos falta a veces como echarle más carreta a la cosa, Oye, para poder construir ahí, porque hay cosas que son muy hermosas. sí, ahora ya que dices, yo tengo crema siempre para el Spank. Yo crema hidratante para después de una sesión de Spank. Eso, ahora que lo pienso, no es normal, o no sé si lo hagan, ¿no? En un mundo, en un contexto vainilla, uno piensa en el después. Crear a la otra En el persona cuidar para. el, o en el en, ¿cómo es? Responsabilidad afectiva, por ejemplo. Ese es otro tema. Yo, en la comunidad se ve que eso de la palabra y estar pendiente de la afectividad del otro no es que se vea mucho, pero ya ciertas personas con el Sí. paso de los años aprendemos a que tenemos que ser más responsables del cariño que la otra persona nos está dando y más cómo vamos unisa, que es esa conexión es mucho más fuerte que un Así simple vainilla, es que es complejo. Aunque seguramente los que vean este video medio entenderán algo de lo que estamos significa sin eso. hablar esto. Sí, Todos. ¡Ay, entenderán el contexto. qué Que hay muchísimas que la de la crema, el after girl, por ejemplo. Sí, claro. Eso no pasa en un contexto vainilla, ¿no? Bueno, normalmente, por ejemplo, en Tinder se ven y chao. Nosotros somos como que, y siempre es como quedarse media hora hablando después de lo que pasó, decirle que no le gustó, que le gustó. Es curioso. Sí. Se empiezan a dividir las cosas. ¿Qué más sería, señorita? Por ejemplo, ¿qué opinas de estas chicas que dentro de la misma comunidad se pelean entre ellas? Por ejemplo, hace mucho entre mujeres es un conflicto y dentro de la misma comunidad y hasta ni siquiera se conocen, ni siquiera se han hablado y ya están peleando. No sé, eso también es. Bueno, digamos que esta es una situación que es muy frecuente, pero no solo en la comunidad, como tú lo dices. Para las feministas, digamos, es uno de los elementos que más estamos trabajando en este momento y es la unión entre mujeres. Sí, no la unión entre mujeres para salir a matar hombres ni nada de esas cosas ignorantes que dicen, sino la unión entre mujeres para reconocernos y para reconocernos en medio de todos estos procesos que hemos vivido. Esta enemistad tiene un origen y es que al patriarcado le interesa más que estemos peleadas y reproduciendo esto, que seamos aliadas y que veamos en las otras las cosas maravillosas. Eso, por ejemplo, lo he visto en mí, ¿sí? Y esto me lo ha regalado el feminismo. Yo hace mucho tiempo, es como todo el testimonio de vida, pero por ejemplo, yo siempre Las crecí muy suyas. de la mano por mi estilo, muy de la mano de los hombres, ¿sí? Entonces siempre tuve amigos hombres y entonces lo que te dicen a ti, no, es que las viejas son chismosas y no sé qué, entonces yo reproducía mucho ese discurso y siempre me rodeaba de hombres porque pensaba que no podía confiar en las mujeres, mira, eso es mentira. Y a mí el feminismo, ¿qué me hizo? Primero cuestionarme esto, o sea, primero creo que es el ejercicio que hay que hacer, ¿sí? Si yo soy feminista, las mujeres no pueden ser mis enemigas y además no lo son, eso es mentira.
Sí, es algo que nos han metido en la cabeza, ¿sí? Nos han metido en la, pasan cosas que son muy fuertes. Por ejemplo, si yo tengo una pareja y yo tengo unos acuerdos con mi pareja que son tres, y si el tipo me engaña, yo me pongo brava con la vieja. O sea, imagínate el ejercicio tan berraco, ¿sí? Y yo, ¿por qué tengo que ponerme brava con ella si fue el man el que rompió los acuerdos que tenía conmigo? Y lo digo como en estos términos coloquiales para que. Y entonces siempre nos educaron para ser enemigas, ¿sí? Entonces es muy difícil romper esta dinámica. Y yo, la verdad, he trabajado mucho al respecto, pero es muy difícil. Entonces, por eso hablamos de la sororidad, que es la solidaridad entre mujeres, pero eso en el marco de unos mínimos, ¿no? No es porque seas amiga tú vas a ser mi aliada, sino también porque construimos juntas. Pasa también que entonces nos peleamos por los hombres, pues. Eso es innecesario, ¿sí? O sea, y creo que cuando estamos juntas somos más fuertes. A mí el feminismo me regaló amigas, no tenía amigas. Entonces ahora puedo decir que tengo amigas, que las admiro además. O sea, para mí mis amigas son lo mejor y son mujeres maravillosas. Y entonces antes nos dolía decir eso, ¿no? O nos dolía decirle a una mujer que estaba muy bella, ¿por qué no? Chévere si es hermosa, chévere que le vaya muy bien, porque no somos competencia. Pero eso sí es un trabajo que aún nos falta muchísimo. Nos falta Súper. muchísimo y nos falta muchísimo porque siempre buscamos validarnos entre los hombres y esa validación nos jode muchísimo la vida, ¿sí? No hay, no, porque no tenemos necesidad de hacerlo, ¿sí? Y creo que el reconocernos entre mujeres, poder hablar, tener esa complicidad, esa confianza, es un proceso muy bonito, pero hay que darse la oportunidad. Y ahí sí no hay teoría o lo que sea que te diga. Que te diga, pues, cómo hacerlo, pero si sí es un proceso como dejar atrás esas cosas y decir, las mujeres no son competencia, ¿sí? Son aliadas mías en esta lucha contra el patriarcado, así no sean feministas, porque no todas mis amigas tienen por qué ser feministas, ni mucho menos, pero pues son aliadas en este mundo, o sea, todas sufrimos, somos mujeres, somos mamás, somos hermanas, somos hijas, somos amigas, somos amantes, somos esposas. Pues nada, o sea, yo por qué tengo que pelear con ellas al respecto. Me he encontrado con algo muy lindo ahora en las organizaciones de mujeres en las que participo, el trato es otro. Entonces, antes en otras organizaciones, como siempre estaban organizaciones políticas, entonces siempre era como una cosa muy de hacer política a lo patriarca, ¿sí? Porque es como el estilo que uno asume, pues que uno asume también. Y en las organizaciones de mujeres el trato es otro, la posibilidad de reconocimiento es otra. Y bueno, obviamente hay problemas y discusiones, como siempre en todos los grupos, pero para mí ha sido muy bonito. Ojalá algún día dejemos esas enemistades y esas cosas que en realidad no suman, eso le suma más al patriarcado. O sea, cuando yo entienda que la de al lado no es mi enemiga, yo creo que esto va a cambiar un montón, ¿sí? Y pues feo si pasa en el BDSM, ¿no? Como que pues, traicionarnos entre las chicas jodidos, yo he sido víctima de eso, pero. Pero pues bueno, sigo reafirmándome en estas cosas. Súper, pero para eso está, por ejemplo, el costurero nació para eso, para que se apoyara entre ellas, entre ustedes, entre sumisas más que todo. Sí, creo que tú conoces un poco más la historia, No digamos, del tanto. surgimiento de todo esto, pero sí es un poco la idea. Y es un ejercicio que, pues, tiene muchísima gente que es contradictora. Y pues hemos cometido errores y hemos. He tenido muchos aprendizajes también, pero ha sido un proceso lindo. Además, porque, por ejemplo, pues no es lo mismo que yo le diga a una chica que es sumisa lo que me pasa, o que le diga a otra persona que está en el mundo vainilla, pues esto, pues obviamente no va a haber tanta comprensión y no tiene por qué haberla tampoco, pero nada como que tú puedas hablar con alguien que esté en la comunidad y pues te pueda como escuchar y decir, bueno, yo estaba en ese lugar. O podría ser esto, bueno, ya solo te escucho y está chévere. Súper. A otra que quería preguntarte, bueno, hay siempre hay esa dualidad, bueno, como ese problema entre ser sumisa y ser feminista, como si estuvieran en contra, como si no se pudiera. Sí, hace una semana dijeron que no se podía, pero sí se puede porque estoy yo acá. Y por ahí andan diciendo que no se puede. No, sos ahí Pero sí se gastarte puede. el Yo cupo. no creo que, todo, que el destino de todas las mujeres sea ser feministas ni el de todas las mujeres ser sumisas. Pero mira que en general las sumisas somos mujeres muy empoderadas,
de caracteres fuertes, que tenemos posiciones, digamos, en el mundo como no de poder, sino digamos de estar en procesos, generalmente somos muy preparadas, encontrados. Yo he visto eso, ¿sí? Entonces, eso es una cosa. Yo creo que el feminismo y el BDSM no son cosas antagónicas. Yo pienso que es importante es empezar a establecer esos diálogos tan necesarios. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista en este momento, y evidentemente es muy válido, digamos, es que no es que se hagan reclamaciones porque un día las feministas nos levantamos y dijimos, ay, vamos a protestar por esto, sino porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, qué día para otra entrevista estábamos mirando como unas estadísticas de violencias basadas en género, por ejemplo, en pandemia, y las cifras son supremamente altas, ¿sí? Entonces, evidentemente la lucha feminista tiene unas razones y yo creo que eso también hay que entenderlo. Y en ese sentido tenemos que dialogar un poco más entre los feminismos, que además no son uno, que eso es Sí, me importantísimo habías además dicho, tener en explícame cuenta. eso, porfa. Sí, Explica eso. entonces, pues si bien se habla de feminismo como un movimiento social que luchó por los derechos de las mujeres, digamos que los movimientos sociales no son estáticos, sino son dinámicos y tienen desarrollos. ¿Por qué? Porque estamos los seres humanos realizando intervenciones y el mundo va cambiando. Entonces, a mí me gusta mucho siempre hablar es de los feminismos, no del feminismo, porque a la gente además le da miedo y toda la cosa. Y los feminismos hay muchísimos, ¿sí? Que tienen que ver un poco con esos desarrollos de las compañeras en diferentes escenarios. Entonces, por ejemplo, tú puedes encontrar feminismo abolicionista, puedes encontrar que tiene unas discusiones serias también, digamos yo, por ejemplo, planteo unas discusiones serias a esos feminismos. Está el feminismo separatista, que yo soy más de esa onda, el feminismo socialista, el feminismo decolonial, mejor dicho, o sea, digamos que la lista, de Es pronto larga. podríamos en otro espacio hablar un poco de eso. Y los feminismos van cambiando. Y algunos interlocutan en determinadas maneras. Yo, por ejemplo, atiendo como a tres feminismos. Me gusta mucho, yo estoy muy en la onda separatista, es decir, el feminismo es para las mujeres, de las mujeres y para las mujeres. Si los hombres quieren hacer un proceso, está chévere, pero desde sus escenarios. Yo, como soy mamerta de profesión, entonces también hablo de las mujeres somos doblemente oprimidas y explotadas por el sistema patriarcal, pero también por el sistema capitalista. Entonces, debido a eso, pues la lucha, al menos para mí, es antisistémica, ¿sí? Por eso es que yo a veces no me puedo pelear con hombres porque mi pelea no es con el otro que está jodido, sino pues contra este sistema que nos tiene a todos llevados del... Y aparte de Entonces... eso, ese tema es más largo y eso me imagino, si es que hay Sí, ese comentarios. tema es mucho más extenso, pero es como para ponerlo en contexto, ¿sí? Porque es que creo que digamos, si nosotros queremos plantear discusiones, pues tenemos que plantearlas con argumentos. Entonces, cuando yo voy al lado del BDSM, imagínate que yo nunca he encontrado con mis amigas feministas, que no son pocas, digamos, porque mi círculo ahora está muy rodeado de mujeres feministas, les ha dado es mucha curiosidad. Por el BCM. ¿Sí? No, ni siquiera, o sea, yo no he encontrado, no, ay, es que allá la está, yo no he encontrado eso. Puede ser que a la gente le pase. Pero a nosotros tampoco, como BDSMeros, nos tienen por qué doler que la gente nos interpele, pues porque es que nosotros también estamos preparados, tenemos principios, ¿sí? O sea, esto no ocurrió pues de la noche a la mañana y pues podemos dar las discusiones de una manera muy tranquila. O sea, es que a veces siento como que nadie puede interpelar el BDSM, porque no podemos hablar de esto, porque no podemos hablar del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con las mujeres. Porque las mujeres que somos feministas y BDSMeras no podemos hablar que nosotras tenemos un libre derecho a ejercer nuestra sexualidad y que si a mí esto me hace feliz, pues ya está y está bien porque yo estoy consciente y diferencio que no es una relación abusiva a un ejercicio de dominación y sumisión, digo, ¿sí? En el momento en el que yo cedo el poder, yo al menos soy masoquista, entonces imagínate. Sí, pero yo no me siento ni vulnerada, sí, sino porque yo establezco mis límites, sí, tengo una educación para eso, o sea, entonces para mí no son, sino son complementarios, sí. Para mí el feminismo y el BDSM en mi vida han sido complementarios. Si yo no hubiese sido feminista, seguramente no hubiera llegado al BDSM, porque el feminismo también me interpeló desde la sexualidad, o sea, como bueno,
Lo que tú decías, y hay muchísimas sumisas que antes de ser sumisas eran muy diferentes a después de que lo fueron ya con experiencia, no cuando están empezando, ya con experiencia se vuelven mucho más fuertes, entienden muchas más cosas, hasta muchas veces uno los escucha decir, a mí solamente me grita mi amo, nadie más, y desde ahí empieza, en el Yo eso lo he trabajo, descubierto el conmigo. jefe, compañeros, empieza a Así es. limitarlos. Por ejemplo, que si la sexualizan, por ejemplo, si alguien antes de ser sumisa no sé, la hubieran acosado, tal vez se quedaba callada y pasaba por alto o buscaba trabajo en otro lado. Pero después de ser sumisa y comprender un montón de cosas, ya no se deja. Y empieza a armar un montón de cosas que son geniales. Literalmente empodera. Sí, mira, a mí me pasó que el feminismo me dio como muchos elementos teóricos y en mi vida personal, pero descubrí lo fuerte que era en el BDSM y cada vez lo estoy descubriendo más. Pues creo que esto es muy personal, sí. Pero yo quisiera como hablarles un poco de los derechos sexuales y reproductivos para que viéramos que Dale. no estamos en puntos diferentes, ¿sí? Sino que ese es el punto que nos une. O sea, no nos une el tema de la práctica, que en realidad termina siendo de esto mínimo, sino lo que nos une es una lucha por tener una sexualidad libre, ¿sí? Una sexualidad segura, una sexualidad placentera y que nos haga felices. Y en eso estamos de acuerdo, ¿sí? Las feministas y los BDSMeros. Entonces tenemos derecho a tener una vida sexual libre, segura y placentera. En eso estamos de acuerdo, ¿sí? Estamos de acuerdo que tenemos derecho a descubrir el placer, ¿sí? Eso es un derecho y ha sido un derecho negado para las mujeres durante mucho Muchos tiempo. años. Y tenemos derecho a tomar decisiones, que es lo que hacemos en el BDSM. Entonces, si te das cuenta de estos puntos, ¿sí? Tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestra vida sexual, ¿sí? Si tú te das cuenta de estas cosas que he mencionado, que nos hablan de los derechos sexuales y reproductivos, nos unen más que nos separan. Generalmente se entiende, es como que ya de entrada todas las feministas odian al BDSM y esas viejas, no sé qué. Mira, esas son discusiones a veces de redes sociales. Y cuando nos sentamos a hablar seriamente del tema, otros elementos surgen, ¿Cómo así? ¿sí? Entonces, precisamente porque nos estamos dando cuenta de este tipo de cosas, no hay problema si nos interpelan, ¿no? Pues lo hablamos. Aquí estamos las chicas que somos BDSMeras, las sumisas. Estamos acá porque queremos, porque hay es una práctica sexual alternativa, ¿sí? Porque hay un consenso, porque nosotros manejamos pilares, porque hay respeto y ya está, ¿sí? Porque yo también debo entender que una feminista está en una lucha en contra de las violencias, también porque hay toda una argumentación, ¿sí? ¿Quién no ha conocido un caso de violencia basada en género cercano? O sea, no hay que ir muy lejos. O que de pronto las estadísticas nos digan que una de cada tres mujeres hemos sido víctimas de violencia sexual. O sea, imagínate tú. O Setenta y sea, creo tres que es hay que ser mucho. más empáticos y empáticas a la hora de dar estas discusiones. Entonces, claro. Y además el feminismo es un ejercicio de empoderamiento lindo, ¿sí? Lindo, también de autocuidado, de entendernos de otras maneras. Me parece que me aporta más a mi práctica BDSM que lo que me quita. Nunca me ha puesto a mí en contradicción y que yo sienta esa culpa, pues no me. No soy religiosa y no voy a sentir una culpa cristiana ahora, menos ahora porque yo disfruto de ser sumisa y sea masoquista y ame el feminismo, o sea. Sí, son cosas diferentes. Sí, ya está. Ahora cambiando de tema, vamos a ponernos más RCN. ¿Qué piensas de? No, no, no. ¿Qué piensas, por ejemplo, digamos, de los 50 sombras de Grey? Hace poquito salió una en Netflix que no me acuerdo cómo llama, ni quiero saber. Generalmente esas cosas de televisión siempre me caen mal. Aparte que montan muy diferente al BDSM como es realmente. Por ejemplo, ese de Yo tengo que 50 hacer sombras. una confesión acá horrible. Empezaste con Y eso. es que yo nunca ni he leído los libros ni he visto la película porque no sentí como esa. Feeling. Sí, no sentí eso. Entonces, no. Creo que debería hacerlo como para poder emitir un juicio. Eso sí, pienso yo. Juzgarla. Sí, yo tengo Pero yo. no tengo que decirte sobre ese tema porque no lo conozco, no lo conozco, ¿Nunca o las sea, viste? no, nunca las vi. Mejor no las veas. Yo tampoco las he visto, pero la mayoría de toda la comunidad dicen esa vaina es el colmo. Y aparte que si monté esa imagen de patriarcado,
Y aparte que la típica en la que es un tipo bonito, blanco, adinerado, Sí. Ah, okay. Todo el con, sí, todo el estereotipo estereotipo. heteropatriarcal Sí, en un solo. y generalmente creo que hay un tinte de secuestro en esa vaina y de romantizar ese secuestro. Sí, vale. Entonces ¿Sabes que hay es. una serie que yo vi que me pareció terrible? De Netflix, se llama Bonding. Es como de una dominatriz, por favor. Eso sí, eso por ejemplo me parece horrible. Me parece que ridiculiza toda la práctica y no me gustó. Es que la Pero bueno. mayoría de esas no son hechas por personas que hacen BDSM. Creo que 50 Sombras de Grey fue hecho. Eso es el hermano bastardo de lo de Crepúsculo. Ok, pero él es Entonces. bastante más bastardo todavía, el mismo. Sí, yo sí, Crepúsculo es ofensivo para algunas personas. No me imagino la otra. Y aparte que tiende a ser así, lo que te digo, a romantizar esa violencia y rara. He leído comentarios sobre la de Netflix que el tipo la secuestra. Okay, En nuestras ya. Yo creo prácticas que ese es está el eso. punto en el que debemos tener claro que como cuáles son nuestros principios y límites y estas cosas sencillas, ¿sí? No, aparte de esas series traen una nueva generación, siempre. Sí. Cuando salió 50 Sombras de Grey, se llenó la comunidad Ah. de 18 y 19. Hubieran llegado de menos, solo que no los dejaron. No los dejamos Ya. ni siquiera que se asomaran. Pero literal llegó mucha nueva gente que pensaba que eso era así, que era como en la serie y con ese tinte romanticón. Y hasta que se dieron cuenta que los amos no somos blancos, mucho, son feos, no hay plata, yo no tenemos helicópteros ni avionetas, ni una mazmorra como la que tengo al fondo. Yo que la realidad es Okay. mucho diferente, es muy diferente a lo que se monta ahí. Entonces, es, bueno, todas esas cosas que pasan en este bello mundo. Pero bueno, sí, mujer, entonces no sé si quieres acabar con alguna cosa. Ah, un consejo para las nuevas chicas que lleguen. Ah, bueno, cualquier sumiso también, cualquiera nuevo. No, yo creo que, bueno, últimamente he pensado mucho en por cosas que me han pasado como en los sentidos de las comunidades, pero siempre hay que pensar, hasta hay teorías sociológicas al respecto, pues porque yo hago parte de la comunidad LGBT también, entonces, digamos, el gueto tiene una función, ¿sí? Tiene una función de ser un entorno protector y seguro para las personas que hacen parte de, y es como una burbuja que te protege de lo que pasa afuera, de toda esa discriminación, de toda. Entonces creo que es importante, al menos para mí, vivir en comunidad. El BDSM, siento que es un aporte importante. Yo daría ese consejo, aunque haya tenido malas experiencias. Pienso que la comunidad te aporta un escenario que puede ser seguro, en el que puedes conocer personas, en el que puedes hablar y en el que te puedes formar, porque el BDSM necesita estudio, y necesita preparación y necesita, sí, Protocolos. lectura, pienso yo, mucho, que es lo que la gente a veces ignora o pretende creer que esto es una cosa de una técnica que yo me aprendí de memoria ya, pero resulta que esto pasa por todo, ¿sí? Desde lo emocional hasta lo físico. Darse la posibilidad de explorar tantas prácticas que hay es de las cosas más bonitas, pero de la mano de personas que te puedan ofrecer un entorno seguro y protector también para hacerlo, creo que es importante, ¿sí? Porque hay mucho depredador y hay mucha gente que busca, pero además me parece muy chiflado, pero bueno, busca sexo fácil, supuestamente, en este ámbito. Entonces creo que No, es esta, importante siempre estar. nuestra comunidad nunca se presta para el sexo rápido, eso es mentira. Por eso digo que me parece muy extraño, ¿sí? Pero hay mucho tipo que yo no sé qué cree y pues busca esto. Lo que pasa es que pues son cosas que de pronto se van aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Entonces, suena loco, pero pasa. Entonces hay un poco de tipos que están buscando eso, comerse viejas y pues obviamente eso hay que cuidarse. Y el otro consejo que doy yo siempre
Y creo que desde el rol que sea es el autocuidado. Autocuidado siempre. O sea, no. Y si bien las prácticas de cuidado son nuestras, no, pues cuídate tú mucho. Sí, o sea, y el cuidarse pasa por prepararse, por conocer muy bien sus límites, por aprender a decir no, por aprender a decir, bueno, de pronto sí, estaría chévere. Pasa por cuidarse emocionalmente, mantenerse fuerte. Creo que esas, el BDSM le enseña a uno mucho eso, si bien es de doble vía. Por ejemplo, yo soy sumisa, pero siempre trato como de estar, o sea, siempre, siempre, creo que el aftercare no solo va en una vía, sino en doble vía, ¿sí? Entonces, yo soy muy cuidadora también, entonces, así sea sumisa. Entonces, creo que esto hay que mantenerlo, mantenerlo y sobre todo hablar. Si sientes que hay una situación peligrosa, habla, habla, habla y denuncia, porque pueden personas más adelante verse afectadas por este tema. Entonces, yo daría solo esos dos consejos, porque pues quién seré yo para aconsejar, pero pues lo otro, la No, vivir en sí eres. comunidad y pues el autocuidado me parece que es lo principal, para hombres, para mujeres, para switch, para Para dominantes, todos. para sumisos, hay Hay que algo que cuidarlo. quiero agregar a eso y es que extrañamente el sentido común, que es el menos común de los sentidos, no sé por qué se salta tanto en el BDSM. En la vida vainilla que todos tenemos siempre cuando queremos hacer, no sé, vernos con una persona, nunca he tenido Tinder, pero con ánimo de Tinder, que se desconocen y es una pareja vainilla y sí tienen cuidado. Le dicen a una amiga dónde van a estar, un montón de cosas de protocolo, de seguridad, pero en el BDSM se la saltan. En la comunidad han habido varias conversaciones sobre esto, de este tema en el que no les dicen, no le dicen a una amiga que se van a ver con un amo, por pena o por no sé qué les da, pero o no tienen el mismo cuidado que tendrían con un novio Sí. a tenerlo con un amo. Eso toca que lo piensen. De hecho, a la comunidad llegan a veces chicas que no le dijeron a nadie que iban a una reunión de BDSM, por ejemplo, por pena. Tal vez. Esas cosas tienen que decirlas, tienen que estar seguras de dónde están. Pero bueno. Y eso es muy importante. Es que por eso digo que a veces conocer gente en la comunidad te permite eso, pues no es lo mismo. Bueno, yo con mis amigas sí soy toda relajada y yo le digo eso a mis amigas vainillas, ¿sí? Yo les digo, voy para tal parte, no sé qué, no sé qué, estoy acá, envío la ubicación. Cuando termino, salgo, lo que sea, yo ya estoy bien. Pero si te da pena, pues habla con otra chica o habla con una persona de la comunidad, pero la seguridad es todo. O sea, tú así entregas muchas cosas, tú, si tú no te cuidas, nadie lo va a hacer. O sea, ese es el primer, y eso es para la vida. Sí, entonces, lo que pasa es que acá como si vendemos tanto la mística, que es muy linda, entonces El de pronto dogma. las chicas se relajan. Pero, pues es que gente picha ahí en todo lado. Entonces, ese mismo principio hay que aplicarlo acá también. No, y para uno, digamos, también. Yo muchas veces me iba a verme con una chica y yo no le decía a nadie. En algún momento pensé, oye, si esta vieja me quiere amarrar y matar en ese motel, nadie se entera. De hecho, en serio, es para todos. Audio. Bueno, mujer, De muchísimas acuerdo. gracias. Entonces, si tienes algo más que agregar. No, no, nada. Muchísimas gracias, Muchas señorita gracias por Ivonne. invitarme. Fue Y pues genial nada, escucharte. quedo atenta. Señora tiene todos mis datos. Entonces, pues si hay alguien que quiera contactarme, pues por intermedio de él estaría chévere poder hablar del tema, aclarar dudas, no sé, pues yo siempre estoy como muy dispuesta a hablar. Súper. Y hablar de todo esto me parece genial. Me mueve Y la. toca hacerlo. Toca. Entonces, Yo ahí en serio, a voy. mí me da miedo que, y yo que inicié con lo del BDSM la nacional y toda esa vaina, que algún día salga un tarado diciendo que por una mala práctica hubo un accidente y estoy seguro que eso me lo voy a echar a mí. Si es de la Sí. Nacho o si es de pública, porque en mi grupo es eso, la mayoría son de pública. Entonces, ojalá que nunca pase eso y que tengan buenas prácticas deportivas. Que así Bueno, sea. mujer, muchísimas gracias. Te cuidas. Gracias. Adiós. Gracias.